Ayer salí a buscar palabras, palabras nuevas para conversar, porque las mías están pasadas de moda y me quiero renovar. Vi palabras que escapaban, palabras en estampida, que tras su corta embestida acababan por llorar. Palabras para guardar, palabras para olvidar. Vi palabras marioneta, palabras siempre sujetas, pendientes de varias cuerdas y voces de oscuridad. Vestida de flores, ahuyentando la tristeza, y tu mirada me trae aromas de abril. Burlas cada cuchillada lanzada por mi aspereza. Miras las llaves que abren mi mundo febril. Viertes tu tiempo en mi tiempo, agitado de tormentas, y con tu amor de silencios escuchas mi latir. Dejas que fluyan mis aguas por todas tus venas y me conduces al sueño de un modo sutil. Entiendes que mis palabras están cerrando tus puertas y avanzas por el sendero del silencio hacia mí, esperando que mañana se despierte mi conciencia y avance por el sendero del silencio. El sendero del silencio, el sendero del silencio, para encontrarte, oírte y llenarme de ti, para aprender de ti. Colgaré de tus labios, columpiado entre promesas, de par en par mis oídos, para llenarme de ti. Con mis pupilas cansadas, alcanzaré tus estrellas, y una brisa de suspiros trepará por la nariz. Entiendes que mis palabras están cerrando tus puertas y avanzas por el sendero del silencio hacia mí, esperando que mañana se despierte mi conciencia y avance por el sendero del silencio. El sendero del silencio, el sendero del silencio, para encontrarte, oírte y llenarme de ti, para aprender de ti.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, agradecer a Luis Almeida esta hermosa canción que nos acaba de interpretar. Luego tendremos oportunidad de hablar un poquito más con él. Como les decía, muy buenas tardes a todos y a todas, dignísimas autoridades, don Juan Damián Gorrín Ramos, alcalde del ilustrísimo Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide. Muy buenas tardes, bienvenido. Don Ibrahim Fortes Rodríguez, concejal de Cultura y Juventud del ilustre Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide. Muy buenas tardes, bienvenido. Doña Beatriz González Navarro, concejala de Educación de dicho ayuntamiento. Buenas tardes, bienvenida. Don Emilio Navarro Castanedo, concejal de Hacienda. Buenas tardes. Y don Guillermo Évora Marrero, concejal de Deporte. Creo que el concejal de Hacienda es también concejal de Desarrollo Local. Puede ser. Y por último, en representación de Radio ECA, tenemos con nosotros a don Francisco Villalba, miembro del Consejo de Dirección de Radio ECA y jefe del área de Diseño y Desarrollo Curricular. Buenas tardes, don Francisco. Bueno, hoy es un día muy importante, importantísimo, porque muchos alumnos y alumnas de este municipio recogen, bueno, pues recogen el fruto de un largo camino, el camino de la formación. Actualmente en Canarias existen muchísimas personas que todavía no tienen la titulación mínima exigida para poder trabajar. Hablamos del graduado en educación secundaria. Son muchísimas las personas que aún no tienen esa titulación, pero hablando de formación, también se puede ir por otro o por varios ámbitos más. Estando en Santiago del Teide, evidentemente, hay que hablar de turismo, y para uno poder atender bien a los que nos visitan, pues tienen que estar preparados, entre otras cosas, en idiomas. De ahí los cursos de inglés, venta y atención al público, y alemán, venta y atención al público. Pero estando en Santiago del Teide, también hay que hablar de restauración. Se come muy bien en este municipio. De ahí la justificación del curso de alimentación y cocina saludable que han realizado muchos mayores de este municipio, que también hoy recogen ese diploma. La formación es el camino, es el eslogan que ha elegido Radio ECA para este presente curso. Ustedes, los que reciben hoy estos diplomas, optaron por ese camino, por el camino de la formación, y han llegado a la meta, así que enhorabuena y muchísimas felicidades. Algo más que es importante decir hoy es que el 21 de febrero se celebra el Día de las Letras Canarias. Este 2014 la jornada se dedica al poeta Agustín Millares Sal, una de las voces, podemos decir, más insobornables de la literatura y de la sociedad isleña del siglo XX, perfilada sobre todo por su honestidad poética y política. Con la celebración del Día de las Letras Canarias y la lección en cada edición de un escritor, el Gobierno de Canarias cumple un año más con el objetivo de reconocer la labor llevada a cabo históricamente por sus escritores, que de una u otra manera ayudan al desarrollo cultural de nuestras islas. No sé si sabrán que este día se pone en rojo en el calendario, el 21 de febrero, porque es la fecha en la que se conmemora el aniversario de la muerte de alguien de esta tierra, de don José Viera y Clavijo, ese claro exponente de nuestra literatura. Así que era obligado hacer esta breve reseña de lo que significa para esta tierra, para esta región, celebrar el Día de las Letras Canarias. Nos ayuda, entre otras cosas, a conocer a parte de nuestros autores. Hecha esta breve reseña, como digo, comenzamos ya con lo que es este acto protocolario, porque, bueno, ustedes recogen el diploma de diferentes cursos. Ahora mismo vamos a hacer la primera entrega de diplomas. Así que llamamos al escenario al alcalde, a don Juan Damián Gorrín Ramos, a la concejala de Educación, doña Beatriz González Navarro, y al concejal de Hacienda, don Emilio Navarro Castanedo. Y vamos a llamar al escenario
a alumnos y alumnas que han obtenido el diploma de alimentación y cocina saludable. Doña María Soledad Álvarez González. Doña Águeda Armas Dorta. Y doña Elizabeth Bautista López. Los dos no se equivocan. Y es mejor que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Continuamos, doña María Ángeles Bautista López, doña María de los Milagros de la Fe Díaz y doña Candelaria García Díaz. Aquí he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Y viaje sin boleto, que la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Doña María Rosa García Forte, doña Rosa Candelaria González Forte y doña María Luz González González. Te juro que nadie más te amará como yo. Mas hoy por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Y viaje sin boleto, y en la distancia siempre. Bueno, y seguimos adelante con este acto, que espero que les sirva para pasar un viernes diferente, ameno entre familia, porque al fin y al cabo estamos entre familia. Vamos a tener el placer de escuchar una vez más a este cantautor, a Luis Almeida, que le voy a pedir que suba para hablar un poquito con él antes de que comience la actuación.